están las sanciones que han ido escalando. Y han ido escalando porque también han ido cambiando, se han ido agravando la situación en Venezuela. Cuando estaba el presidente Obama en la Casa Blanca, Maduro todavía tenía legitimidad de origen. No tenía legitimidad de desempeño, pero sí tenía legitimidad de origen. Y en el contexto latinoamericano había neutralidad o apoyo. Hoy han cambiado las circunstancias en el contexto latinoamericano y Maduro también ha perdido la legitimidad de origen a raíz del evento electoral del 20 de mayo. Pero hay política, hay una retórica política. Una retórica política que va acompañando a las sanciones. Y esa retórica política tiene mucho que ver con el evento electoral de noviembre en los Estados Unidos, con las elecciones de mitad de periodo. Está en juego un senador en la Florida, el senador Bill Nelson, que es demócrata, quien confronta al actual gobernador de la Florida, Scott. Los republicanos y sus asesores electorales están convencidos que colocando este discurso sobre Venezuela en la mesa, movilizan y optimizan el voto cubano y el voto venezolano en el sureste de la Florida. La solución en Venezuela es una transición política negociada e integrada, porque no va a ser sustentable ninguna otra alternativa a eso. Invasión de parte de fuerzas extranjeras o de los Estados Unidos no va a haber. Apelar a la solución militar en el contexto venezolano es prácticamente que seguir tomando la misma medicina, porque los militares son quienes están en el poder. Y además, ¿qué sector de las Fuerzas Armadas es el que tiene poder para imponerse en una situación de ese tipo? Tercero, el diálogo por sí solo, sin intención de producir una transición, sin presupuestos claros para lograr una negociación, tampoco es suficiente. Porque diálogo y negociación son dos cosas muy distintas. El diálogo siempre debe existir. La negociación, cómo enmarcarla hacia una transición, ese es un asunto diferente, y allí es donde precisamente no se ha logrado o no se ha podido dar en el caso venezolano. Yo vengo advirtiendo con preocupación sobre la cubanización del problema venezolano por los dos extremos. La Habana influye sobre el gobierno. Miami influye sobre la oposición. Si el predictor de lo que puede pasar en ese esquema es lo que ha pasado en la propia Cuba, entonces las consecuencias de esa cubanización del problema venezolano no son halagadoras ni esperanzadoras. Bueno, es como no aprender de la historia. Y está en la narrativa latinoamericana, ¿no? Macondo y 100 años de soledad es la tragedia de no aprender de la historia de uno mismo para buscar soluciones que realmente respondan a la crisis. Yo creo que el tema petrolero siempre va a definir lo que pasa en Venezuela, porque por ahora sigue siendo, como Rómulo Betancourt decía, política y petróleo. Y uno de los elementos que permite ser escéptico con respecto a esta política que se viene recientemente desarrollando es que el precio del petróleo viene subiendo de nuevo. Y si bien Venezuela no tiene producción petrolera con la cual hacerse de recursos fiscales a través de la exportación del producto, Venezuela tiene una reserva petrolera inmensa. Y con los precios en alza, Venezuela puede convocar inversión para recuperar la producción petrolera en el país. Y habrán, al margen de los países que han sancionado a Venezuela, quienes pueden tener interés en ese negocio. Y vengo advirtiendo que en este proceso de cubanización por los extremos del problema venezolano, Estados Unidos renuncia a ser un factor que influya de manera proactiva en la solución del problema y se convierte entonces el territorio en territorio virgen, en territorio abierto para la influencia de Rusia y de China, que ambos tienen interés y capacidad de operación en el mercado petrolero. El Partido Demócrata viene desde siempre insistiendo en la necesidad de restablecer el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, es decir, la recuperación de la democracia venezolana en general. También viene atendiendo y respondiendo con propuestas concretas al fenómeno migratorio que ha producido la crisis venezolana, particularmente en el estado de la Florida, con el TPS, el alivio migratorio para los familiares de quienes han tenido que irse a la Florida
a sobrevivir la situación gravísima que se vive en Venezuela. Entonces, ese ha sido otro de los temas en los cuales se ha enfocado el Partido Demócrata. El Partido Demócrata respaldó las sanciones que el presidente Obama inició a través de la ejecución de la ley Menéndez Rubio, y Menéndez, que es el senador que acompañó a Rubio en la elaboración de esa propuesta, es un senador demócrata del estado de Nueva Jersey. O sea que hay un consenso bipartidista con respecto a que en Venezuela hay que recuperar una democracia que pasó del déficit al autoritarismo. Pero también hay conciencia en el campo demócrata de que nada puede sustituir desde el exterior el consenso social de los venezolanos, la cohesión social de los venezolanos para tener una transición sustentable. La amnistía es un elemento clave de cualquier transición, pero de una amnistía amplia que cubra y abarque las preocupaciones de ambos sectores del conflicto político. Venezuela tiene desde el 2002 hasta hoy una sucesión de conflictos de orden político en los cuales hay responsabilidades repartidas de parte y parte. Una amnistía bien pensada tendría que resolver ese problema. Ahora, el problema de una amnistía en Venezuela es cómo conciliar la voluntad de crear cohesión social, de salir adelante a través de la amnistía, con evitar una impunidad grotesca. Porque está presente también el tema de la corrupción. Venezuela se ha convertido en estos últimos años en una cleptocracia. Y en una cleptocracia en donde conviven no solo la corrupción administrativa, la corrupción petrolera, el narcotráfico, el crimen organizado, sino como consecuencia de ello, una corrupción en la que se han alimentado, crecido y empoderado redes, grupos de crimen organizado con muchísimo poder en el país, que manejan recursos naturales, que manejan importaciones, que manejan las cárceles. Es decir, las medidas que hay que tomar en Venezuela en una transición son gruesas, son muy gruesas, muy difíciles. Y por eso siempre he pensado, viendo otras transiciones difíciles como la que necesita Venezuela, que parece lo más sensato apostar a una transición que la hacen quienes se van del poder y no quienes aspiran al poder. Porque hay un costo muy grande que asumir y quien lo asuma desde la transición tiene la garantía del reconocimiento.